Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental 2021 en modalidad virtual con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil en cualquier parte del mundo. Disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control. Con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante. Realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Compromiso de la EFS frente a la ciudadanía, caso República Dominicana. Antes de dar inicio, les informaremos un poco acerca de la dinámica de participación. Durante esta presentación, el público podrá realizar sus preguntas y o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales serán llegar al ponente para que sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de presentación y de bienvenida a las conferencias magistrales de la OLACEF en el mes del control gubernamental a cargo del señor Amado Encotirado, jefe de la Oficina de Integridad y Acceso a la Información Pública de la Contraloría General de la República del Perú. Adelante. Muy buenas noches con todos y todas. Eh, quiero en primer lugar expresarles el saludo del Contralor General de la República del Perú. Nelson Shack Yalta, para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, siempre es un placer darles eh, la bienvenida a la secuencia de conferencias magistrales programadas para el mes de octubre, denominado Conferencias Magistrales de la OLACEF en el Control Gubernamental, en donde, como todos ustedes saben, expositores de las diferentes entidades fiscalizadoras superiores que conforman la OLACEF compartirán sus conocimientos con todos nosotros mediante el intercambio de experiencias relacionadas al, a temas de control gubernamental, temas de gestión pública, innovación, tecnología, participación ciudadana, agenda 2030, entre otros, ayudando con ello en el perfeccionamiento de la comunicación sobre el control externo cultura organizacional orientada al uso eficiente de los recursos públicos y propiciando al mismo tiempo la participación de la sociedad y otros interesados en el tema de la buena gobernanza. El día de hoy desarrollaremos la conferencia magistral denominada Compromiso de las EFS frente a la ciudadanía, caso República Dominicana la cual estará a cargo del presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, el señor Janel Andrés Ramírez Sánchez, a quien damos la cordial bienvenida a nombre de la Escuela Nacional de Control y nuestro agradecimiento, por supuesto, para el señor presidente Janel Andrés Ramírez Sánchez por compartir con nosotros este tan importante tema que se ha asignado para esta noche. En esta conferencia... Accederemos a aspectos y nociones que nos serán de mucha ayuda en el desarrollo de nuestras funciones, sobre todo en la adecuada prestación de los servicios de control gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control y la participación ciudadana en apoyo al control gubernamental, dirigidas hacia un fin común, ¿verdad? ¿Cuál es garantizar el correcto uso de los recursos públicos del Estado? La coyuntura actual. Sobre todo en nuestra región, nos presenta una serie de desafíos que hemos ido descubriendo en el camino. Y todo esto ha hecho que las entidades, pues, requieran reinventarse en beneficio de la ciudadanía, escenario donde la población posee día a día una mayor participación, apoyados con las nuevas tecnologías y en las redes sociales, exigiendo de todos nosotros un desempeño guiado. En valores, en ética, velando por el bienestar de la población y la calidad de los servicios que debe procurarle el Estado. Cuestiones que podremos conocer con mayor amplitud a través de la ponencia de esta noche, pues no sólo compartirán con nosotros importantes conceptos relacionados a la relevancia del control que ejercen las entidades fiscalizadoras superiores. Sino que también conoceremos más de cerca el caso de República Dominicana. Experiencias y conocimientos que resultarán sin duda muy valiosos para todos nosotros. La Escuela Nacional de Control agradece una vez más la presencia del señor Janel Andrés Ramírez Sánchez, quien compartirá con nosotros sus conocimientos y su destacada experiencia desde su ámbito funcional con todos los participantes. Deseo pues para todos ustedes una provechosa conferencia y darles nuevamente las gracias por su asistencia y por su, eh, eh, y por su eh, concurrencia a este evento académico. Eh, muchísimas gracias. Agradecemos de esta forma las palabras del señor Amado Enco, jefe de la Oficina de Integridad y Acceso a la Información Pública de la Contraloría General de la República del Perú. Damos inicio ahora a la conferencia magistral Compromiso de las CFS frente a la ciudadanía, caso República Dominicana, la misma que estará a cargo de Janel Andrés Ramírez Sánchez, pero antes una breve reseña sobre su persona. Es presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, licenciado en Contabilidad. Egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, cuenta con una maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión de la Universidad de Valencia y maestría en Administración Financiera cursada en la Universidad APEC. Diplomado Internacional en Finanzas para Altos Ejecutivos y en Normas Internacionales de Información Financiera Full y para Pymes. Además de ello, cuenta con estudios en Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Además de ello, es contador público autorizado con más de 20 años de experiencia en contabilidad, auditoría interna y externa basada en riesgos, procedimientos y controles internos. Se ha desempeñado como director en la Dirección de Auditorías e Investigaciones Especiales en la Contraloría General de la República Dominicana. Director de la Dirección de Normas y Procedimientos Contables en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Actualmente es miembro de la Comisión Técnica del Sector Público de la Asociación Interamericana en Contabilidad, vicepresidente de la Comisión Técnica de Contabilidad del Sector Público del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Sin más preámbulo, lo escuchamos. Señor Jadel, aún no logramos escucharlo. Estimados asistentes, le informamos que contamos con dificultades técnicas que serán solucionadas en la brevedad posible. Muchísimas gracias. Buenas, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, le escuchamos. Escuchamos. Bien, muchas gracias. Por favor confirmar cuando puedan observar la presentación. Se aprecia bastante bien. Excelente. Muy buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias a los organizadores de este importantísimo evento. Hoy en República Dominicana. A las ocho de la noche vamos a compartir con ustedes informaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas. El compromiso que tenemos las EFS frente a la ciudadanía y puntualmente estaremos conversándoles sobre el caso de la República Dominicana. El contenido que estaremos compartiendo con ustedes en esta noche algunos conceptos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas. Les hablaremos un poquito qué es la Cámara de Cuentas aquí en la República Dominicana, cuáles son sus atribuciones, los productos que nosotros generamos con respecto a la fiscalización, el compromiso que tiene esta nueva Cámara de Cuentas y decimos nueva Cámara de Cuentas porque... Somos un pleno recién electo y tenemos el compromiso de una reestructuración y un reenfoque en lo que tiene que ver con la práctica del control social. Continuamos con... algunos de los elementos o cómo está compuesto el Sistema Nacional de Control y Auditoría aquí en la República Dominicana, cuáles son los elementos o cuáles son los cuatro actores de este Sistema Nacional de Control y Auditoría, la relación que tiene la Cámara de Cuentas con estas otras organizaciones que forman parte del Sistema Nacional de Control y Auditoría. Y finalmente estaremos compartiendo con ustedes el flujo de los servicios que nosotros generamos y esa interacción con la ciudadanía. Transparencia. Cuando hablamos de transparencia estamos hablando de esa obligación del Estado democrático. De poner a disposición de los ciudadanos informaciones relacionadas al quehacer de las instituciones y de los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de la gestión eficiente de estos fondos públicos que manejan. Cuando hablamos del de concepto rendición de cuenta, estamos hablando de esa obligación que tienen todos los que administran las instituciones con respecto a informar para que todos los ciudadanos puedan estar orientados, conscientes e informados del debido uso y de las gestiones de estos funcionarios. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es un órgano extrapoder, como así lo define la sentencia 1501 del Tribunal Superior Electoral. Eh, la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional porque está en el artículo 248 de nuestra Carta Magna eh, cuando se refiere al control externo. Le da las facultades a la... Cámara de Cuentas y lo, lo coloca como el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. De conformidad a lo que establece la ley que nos crea, que es la ley 10-04 en su artículo 9, establece que este órgano constitucional es de carácter meramente técnico y que le corresponde el examen de las cuentas generales y particulares de la República Dominicana mediante la realización de auditorías, estudios e investigaciones especiales con la finalidad de informar a la ciudadanía en sentido general, a las instituciones, los demás órganos con respecto al buen manejo o no de los fondos públicos con respecto o de conformidad con las normas constitucionales y las leyes de la República Dominicana. Dentro de las atribuciones que tiene la Cámara de Cuentas en la República Dominicana, de conformidad a lo que establece el artículo 10 de nuestra ley, nosotros tenemos básicamente seis atribuciones fundamentales. La primera consiste en el examen de las cuentas generales y particulares, como habíamos comentado anteriormente. También tenemos que presentar al Congreso Nacional un informe sobre la fiscalización del Estado. Nosotros le llamamos un informe sobre el estado de recaudación e inversión de las rentas. Este informe tenemos que presentarlo al Congreso o se debe de presentar el resultado de ese informe al Congreso a más tardar el 30 de abril de cada año siguiente al periodo sobre el cual se informa. Tenemos también la responsabilidad, la obligación de auditar y analizar toda la ejecución presupuestaria del Estado en sentido general. De manera individual y así como de manera en conjunto. Tenemos también una obligación de emitir normas de carácter obligatorio para coordinar trabajos interinstitucionales con los demás organismos e instituciones eh, que tienen la responsabilidad de gestionar el control y la auditoría en la República Dominicana, en las empresas gubernamental, en el sector gubernamental. Tenemos también la obligación de practicar investigaciones, estudios especiales, prestar atención a denuncias eh, o declaraciones de sospechas que pudieran estar ligadas a ilícitos contra el patrimonio público y que estos requerimientos pueden surgir como, como consecuencia de un requerimiento que haga un ciudadano en sentido general, que haga una institución u organización, organismo, o que también sea un requerimiento de organismos que tienen que ver con el, con el poder judicial acá en la República Dominicana. Y finalmente tenemos la obligación de, de las realizaciones de, de investigaciones y estudios especiales eh, a requerimiento de la Cámara Legislativa o también a requerimiento de cualquier actor, cualquier ciudadano o institución en sentido general. Bien, con respecto a los trabajos de fiscalización, nosotros eh, generamos distintos tipos y distintos servicios o productos dentro de los cuales podemos mencionar eh, los diferentes informes que son el resultado de las distintas auditorías que practicamos, ya sean estas auditorías financieras, eh, las cuales persiguen poder emitir una opinión acerca de la razonabilidad de esas informaciones financieras y ejecuciones presupuestarias. Tenemos las auditorías especiales, que son auditorías... Nosotros le llamamos a requerimientos focalizadas que surgen o porque en nuestro Plan Anual de Auditoría, por alguna situación que nosotros eh, estemos manejando, decidimos hacer estos tipos de auditorías, pero en la mayoría de los casos surgen a requerimiento de personas físicas o jurídicas, instituciones o de organismos que tienen que ver con el Poder Judicial. Y en la actualidad estamos desarrollando lo que es la práctica de auditoría forense como una forma de fortalecer estas auditorías, estos estudios o investigaciones especiales. Y también estamos trabajando en lo que es el desarrollo de la metodología para la práctica de auditorías eh, de gestión, aquellas que, que, que busquen poder emitir una opinión con respecto a si los fondos que han sido destinados a las instituciones han sido utilizados y han podido generar el bien o servicio que la sociedad demanda y que son las razones por las cuales esas distintas instituciones existen. Tenemos la obligación, como le habíamos comentado anteriormente, de preparar el informe que va dirigido al Congreso de la República. Y algo novedoso de esta nueva gestión es la preparación de un resumen ejecutivo del referido informe. Para que tengan una idea, este informe... Eh, históricamente ha sido contentivo de algunas eh, 600, 600, 600, 700 páginas. Y nosotros hemos tomado la decisión, y ya así lo hicimos, a nuestra llegada, de preparar un, un, un informe ejecutivo que recoja los aspectos fundamentales, los hallazgos eh, de mayor impacto y magnitud. Y nosotros preparamos ese resumen ejecutivo en aproximadamente entre 12 a 15 páginas, lo cual constituye parte integral de este documento con la finalidad de facilitar al lector tener un panorama general y que si necesita más detalle, entonces que vaya al documento íntegro e completo. Tenemos eh, como producto de las fiscalizaciones que realizamos. Tenemos informes de los análisis a las declaraciones juradas de patrimonio que tienen que preparar los funcionarios de nuestro país. También informes que tienen que ver con los omisos con respecto a las declaraciones juradas de patrimonio presentamos, emitimos, publicamos, hacemos público en nuestras plataformas tecnológicas y en nuestra página web lo que son los informes de observaciones a las ejecuciones presupuestarias. Aquí identificamos eh, los asuntos que representan omisiones, errores, inobservancias con respecto a las ejecuciones presupuestarias de los ayuntamientos y asociaciones sin fines de lucro. <coughs> Hacemos presentaciones de los procesos de contrataciones públicas, presentamos todo lo que tiene que ver con el plan anual de auditoría, los porcentajes de ejecución, explicaciones de las variaciones y demás. Realizamos conversatorios y formación con respecto al control social. En la actualidad estamos participando y es un producto un poco intangible. Estamos visitando conjuntamente con el órgano rector de contrataciones públicas y con la federación. De las municipalidades, lo que es ese gremio que, que organiza lo que son los, las alcaldías, con la finalidad de que conozcan qué es la Cámara de Cuentas, cuáles son las obligaciones que ellos tienen con respecto a la transparencia, la rendición de cuentas, fechas en las que tienen que hacer las presentaciones, organizaciones gubernamentales que son los órganos rectores de los diferentes temas con la finalidad de que se haga su conocimiento, hacemos presentaciones de las principales observaciones o hallazgos recurrentes, con la finalidad de que uno aprenda del otro y procuren no cometer los mismos eh, errores o las mismas omisiones. En fin, estamos haciendo trabajos de concientización también para que la ciudadanía sepa su compromiso que tiene, su responsabilidad de estar vigilante. Y, y que conozcan los mecanismos para poder informar a Cámara de Cuentas cuando ellos conozcan de acciones que no se corresponden con el debe ser y con lo esperado. ¿Qué estamos haciendo en la Cámara de Cuentas de la República para mejorar fortalecer la imagen ante la ciudadanía. Bueno, estamos trabajando con lo que es la publicación de nuestros planes anuales de auditoría. Se informan y se publican, se hacen públicos los informes de las auditorías. Se informa el informe que presentamos al Congreso, pero lo estamos haciendo a través de un, un tipo de informe más amigable que sea editable, que las personas puedan copiar, sacar extracciones que le permitan poder manipular o hacer uso de esas informaciones. Eh, en fin, estamos creando todas la, la, las herramientas, la plataforma, los mecanismos para que el ciudadano reciba las informaciones en tiempo oportuno y de una forma manejable, que la pueda utilizar para hacer reportes, hacer resúmenes identificar asuntos que para ellos son focales y demás. Tenemos también lo que es el fortalecimiento del portal de denuncia, Ojo Ciudadano. Tenemos una interacción prácticamente 24 horas al día, 24-7, como lo decimos, solemos decir aquí en República Dominicana. Estamos trabajando con el diseño y la preparación de tutoriales informativos, con informaciones. Que queremos que la ciudadanía esté manejando. Nos hemos propuesto siempre informar antes de que la ciudadanía sienta la necesidad de una información. Nosotros tenemos un equipo que está trabajando constantemente en identificar esas informaciones que le puede ser de utilidad a la ciudadanía y las hacemos inmediatamente públicas y estamos fomentando los mecanismos de difusión de la información. Estamos realizando acercamiento con otros órganos rectores de diferentes áreas relacionadas con el control, relacionadas con la generación de información financiera. Ya hemos realizado algunos acuerdos interinstitucionales, incluyendo acuerdos con organismos internacionales, como es el que recientemente firmamos con la USAID. Este, ya hemos firmado acuerdo con la Dirección General de Contrataciones Públicas a los fines de que nos capaciten nuestras áreas de compra y contrataciones, pero también que nos capaciten a los auditores para que ellos puedan o podamos realizar verificaciones del cumplimiento, el nivel de cumplimiento de la ley de contrataciones públicas. Estamos trabajando en lo que es la remisión de la misión, visión, valores de la organización, la divulgación del rol y las funciones de la Cámara de Cuentas, como lo comentaban, eh, estamos participando en 10 encuentros regionales a nivel de, de todo el país, eh, reuniéndonos con las municipalidades, eh, este, dándole orientaciones. Nosotros decimos que todo el que quiera hacerlo bien puede contar con nuestro respaldo y con nuestro apoyo, que no estamos para perseguir a nadie, pero que los informes contendrán la realidad de los hechos. Estamos trabajando lo que son módulos para, o módulos no, porque realmente es uno, un módulo que tiene que ver con, con ese levantamiento general de, de, de cuáles son eh, todos los funcionarios que deben hacer su declaración jurada de patrimonio. Para ello hemos desarrollado una aplicación y estamos en el proceso de creación de usuarios y de capacitación con respecto al manejo de esta plataforma a los fines de poder tener un levantamiento real por primera vez en República Dominicana del universo que tiene la obligación de hacer las declaraciones juradas de patrimonio. Luego de esto vienen capacitaciones relacionadas con el tema. También estamos trabajando en lo que tiene que ver con una un rediseño, una reestructuración de estos formularios buscando que sean más amigables, más claros y que se les facilite a los funcionarios eh, mantener actualizados eh, sus declaraciones juradas de patrimonio. Estamos tratando el tema de lo que es la contratación de nuevos peritos especializados. Vamos a fortalecer el tecnicismo con la activación de nuestra escuela de control de la Cámara de Cuentas. Eh, próximamente estaremos firmando unos acuerdos con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con la finalidad de que nuestra escuela pueda emitir certificaciones, podamos hacer acuerdos con otras universidades para fomentar, para fortalecer, para capacitar a nuestros técnicos poder generar profesionales con posgrado, con maestrías y demás por medio al uso de toda la plataforma tecnológica que tiene nuestra escuela de cuentas. ¿Cuál es el compromiso, a grosso modo, de esta nueva Cámara de Cuentas? Sencillo, nosotros queremos hacer un trabajo con tecnicismo, con calidad, con oportunidad. Queremos hacer público lo público y por eso estamos desarrollando una serie de iniciativas para mantener la ciudadanía actualizada y que pueda tener visibilidad con respecto a todo lo que estamos realizando acá en la Cámara de Cuentas. Bien, con respecto a los elementos del Sistema Nacional de Control y Auditoría que comentábamos al inicio. Eh, a grosso modo podemos decirle que en República Dominicana este sistema nacional de control y auditoría está eh, compuesto por cuatro roles que son desempeñados por cuatro instituciones u organismos aquí en República Dominicana. Tenemos el control externo que consiste en ese examen independiente, objetivo, técnico. <coughs> que tiene que ver con ese control externo, o sea, es realizado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y el objetivo es poder hacer auditorías externas, para decirlo de una manera bien simple. Luego tenemos el control interno, que es desarrollado por la Contraloría General de la República. Esta es eh, la organización que también tiene que trabajar de la mano con nosotros, porque a más tardar el 30 de... Octubre debe de enviarnos nuestro plan, su plan anual de auditoría para a partir de esas informaciones nosotros preparar nuestro plan anual de auditoría. <coughs> Tenemos también el control legislativo que está ejercido por el <coughs> Poder Legislativo, el Congreso eh, Nacional y la Cámara de, de Diputados. Y básicamente este control el, el Poder Legislativo lo ejerce a partir de los informes de los trabajos que hacemos acá en Cámara de Cuentas. Y finalmente tenemos el control social que es ejercido por la sociedad en sentido general. Y en, ese, en ese sentido estamos teniendo acercamiento con la sociedad civil, con las iglesias, con las escuelas, con las juntas de vecinos, con la finalidad de empoderarlos y, y generar el compromiso con ellos para que se mantengan vigilantes, que sepan que pueden contar con nosotros y que nos pueden hacer las recomendaciones, observaciones eh, que consideren. Estamos fomentando ese vínculo, esa conexión para trabajos conjuntos. La relación de la Cámara de Cuentas con el Control Interno, eh, como le comentaba, nosotros necesitamos recibir su plan anual de auditoría, nosotros tenemos que hacer trabajo conjunto. En algunos casos les revisamos políticas, procedimientos que ellos emiten y también tenemos un comité de trabajo en coordinación eh, de estos ambos órganos rectores eh, del control, tanto interno como externo. Con respecto al control legislativo, este se ejerce a través de las auditorías y análisis de la ejecución presupuestaria que nosotros hacemos y emitimos al Congreso, eh, también a través de los informes sobre fiscalización del patrimonio del Estado y el tema que tiene que ver con la ejecución presupuestaria. Y en algunos casos tenemos que hacer acto de presencia para, luego que le entregamos los informes, para cualquier aclaración, eh, consulta. Eh, necesidad de, de información que ellos eh, les surja. Entonces, eh, con respecto al, al, al tema del control del control social, eh, básicamente la sociedad canaliza sugerencias u observaciones a, a nosotros, eh, solicita realizaciones de auditorías, eh, de investigaciones especiales. Nosotros hemos desarrollado ahora, hemos fomentado que cuando un ciudadano viene de manera presencial o a través de una comunicación, haciendo el requerimiento de un tipo de trabajo, a partir de informaciones que maneja, de, de malos manejos, eh, denuncias, evidencia que tenga, nosotros hemos adoptado este nuevo pleno, la metodología de tener un acercamiento con ellos. Muchas veces vienen, hacen las denuncias, pero se pierde esa, esa interacción, ese diálogo. Entonces, nosotros estamos fomentando ese diálogo siempre que no son denuncias anónimas. Cuando no son anónimas, que tenemos los datos de, para contactarlo, eh, ya sea a través de, de encuentros eh, virtuales o presenciales, nos acercamos, dialogamos y el resultado ha sido muy positivo porque muchas veces tenemos o, o al final recibimos mucho más información que esa que ellos eh, habían escrito o planteado. Y en algunos casos lo orientamos y luego vienen con más información, más nivel de detalle, lo cual nos permite a nosotros poder hacer trabajo focalizado y poder generar en poco tiempo resultados como consecuencia de respuestas a sus requerimientos. También tenemos lo que son las publicaciones de informes definitivos, y esos informes inmediatamente salen, se hacen público a la ciudadanía. Bien, con respecto al flujo de, de servicio, básicamente el ciudadano, en la mayoría de los casos, obtiene la información, esa información la obtiene a través de, su, de sus propios medios o acercándose a las diferentes eh, oficinas de acceso a la información. Luego que tiene esas informaciones, se acerca eh, a nosotros para fundamentar su queja o su denuncia. Eh, dirigiéndose especialmente al departamento de control social, este departamento recibe esas denuncias, inmediatamente lo que recibe lo comparte con la dirección de auditoría, la dirección de auditoría hace algunos análisis y determina el tipo de trabajo, el, el presupuesto que llevaría, los recursos eh, humanos que llevaría eh, y decidimos en conjunto en qué momento poder realizar este trabajo. Recuerden que tenemos muchas demandas, pero no la misma capacidad de respuestas y en función de una planificación eh, relacionada mucho con lo que es eh, un enfoque al riesgo, entonces le damos prioridad a los asuntos de más alto riesgo y determinamos si lo incluimos en, en el plan que corre o si lo dejamos para otros planes eh, de auditoría. Subsiguiente. Finalmente, re realizan las acciones y los informes de fiscalización se hacen público con los resultados que los trabajos de auditoría arrojen. Ya finalmente, decirles que nosotros creemos en hacer público lo público, creemos en que todos tenemos derecho a saber, a estar informado. Estos son nuestros canales de comunicación, la página web, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y los teléfonos para poder contactarnos. Muchas gracias a todos por, por escucharnos. Rendir cuentas fortalece la democracia, la credibilidad y la confianza. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias. Agradecemos a Janel Andrés Ramírez Sánchez por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público, las mismas que serán presentadas por el señor Amado Encotirado, jefe de la Oficina de Integridad y Acceso a la Información Pública de la Contraloría General de la República del Perú. Lo escuchamos. Bien, Iván. Eh, primero felicitar la excelente presentación que nos ha hecho el presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Anel Ramírez Sánchez. Y bien, acá vienen las preguntas que ha formulado nuestro auditorio. La primera sería la siguiente, ¿qué mecanismos utilizan para atender los requerimientos de la ciudadanía en materia de fiscalización? Y la segunda pregunta eh, es la siguiente, ¿cómo se articulan los órganos afines al control en la República Dominicana? Bien, con respecto a la primera pregunta, decirle que nosotros tenemos lo que es el, el ojo ciudadano, es un instrumento por medio del cual eh, se interactúa de manera tecnológica, eh, hacen denuncias, hacen requerimientos y de esa manera nosotros trabajamos eh, de manera virtual con esa interacción con la ciudadanía. Además también de que recibimos correos electrónicos, comunicaciones y por la misma vía le, le comunicamos. Adicional a esto, como le decía al principio, nosotros hemos traído una metodología de trabajo en la cual todo lo que sabemos y entendemos que es o pudiera ser de utilidad para la ciudadanía, la hacemos público a través de nuestros medios. Eh, ...de comunicación con las redes... ...las publicaciones en las páginas... ...y como le comentaba... ...estamos saliendo... Nos, eh, nos est ...estamos saliendo de las oficinas... ...a darle orientación... A, ...en las escuelas... ...universidades... ...y en este caso... ...en coordinación con otros eh, entes... Eh, ...interesados también en la transparencia... ...y la rendición de cuentas... Eh, ...estamos eh, acompañando... A, a los alcaldes en sus 10 regionales, a los fines de, de mantenerlo informado y aprovechamos esos, lugares, esos momentos también en escenario para comunicarle y hacerle de su conocimiento los mecanismos que nosotros tenemos para, para esta interacción. Con respecto a, a la segunda pregunta, nosotros eh, estamos provocando esos acercamientos, esos trabajos en equipo, tenemos lo que se llama la mesa de control que reúne todos los actores que tienen que ver con, con la generación de información financiera, eh, eh, tenemos la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Contraloría General de la República, la institución que tiene que ver con el sistema integrado de administración financiera, que en este caso es Hacienda, eh, la Dirección de Contrataciones Públicas. Últimamente hemos integrado a la Federación de, de Municipios, FEDOMO, a la Liga Municipal Dominicana, eh, en los últimos encuentros han participado representantes del, del Poder Legislativo, en fin, estamos creando todos los mecanismos, estamos trabajando también en lo que es la interoperatividad de los sistemas. Nos estamos acercando a la Junta Central Electoral, a la Contraloría, a contrataciones públicas, para tener acceso a los sistemas y poder emplear lo que son software de análisis de datos enfocados en, en hacer controles preventivos, que nos den alerta, eh, que podamos, cuando se vaya a materializar un contrato, una adquisición, poder recibir informaciones y nosotros poder actuar un poquito de una manera más preventiva para identificar algunas inobservancias y que los actores puedan enderezar cuando sea necesario, puedan corregir de una manera más oportuna. Nosotros creemos mucho en el control previo y por eso estamos haciendo mucho uso de las herramientas tecnológicas para lograr este, este objetivo. ¿Es cuánto? Muy bien. Eh, muchísimas gracias por, por la, las respuestas este, brindadas, estimado Janel. Y Iván, por parte eh, nuestra, ¿no habría más preguntas? Muy bien, muchísimas gracias, señor Amado. Y en caso no haya más preguntas, en todo caso, queremos agradecer nuevamente la participación de Janel Andrés Ramírez y felicitarlo sobre todo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de funcionarios y servidores públicos, así como de la, de la ciudadanía en general. Muchísimas gracias. Y antes del cierre del evento... Recordarles que quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral El Código de Ética, una herramienta para la formación integral en el control gubernamental, que estará a cargo de Carlos Orozco Rones, director de auditoría en la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Informarles también que la Escuela Nacional de Control ha lanzado cuatro nuevos cursos MOC en asociaciones públicas privadas, en sistemas administrativos del Estado, en políticas públicas y gestión del valor público, y el curso MOOC en invierte.pe. Estos cursos MOOC tienen como fecha de inicio el miércoles 3 de noviembre. Asimismo, tenemos para ustedes el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, en donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda por último que para acceder a las constancias de participación deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de inscripción, en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir ex experiencias sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook. De esta manera nos va a permitir mejorar y sobre todo continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchísimas gracias por su asistencia, tengan todos ustedes muy buenas noches.